Si la contribución de Daguerre a la fotografía fue de gran alcance pero temporal, la de Talbot fue aislada pero importante. Talbot, permitió que su proceso de calotipo fuera utilizado libremente por aficionados y científicos, pero lo mismo que Daguerre requirió que los profesionales le pagasen unos derechos. Pese al apoyo de los científicos de primera línea, perdió la causa sobre patentes contra el fotógrafo londinense La Roche, quien en 1852 recusó la afirmación de Talbot de que la química del procedimiento de calotipo y el nuevo decolodión húmedo fuese sencillamente la misma. La reclamación de Talbot sobre prioridad de invención, sin embargo, fue confirmada por los tribunales. Aún así, antes de la recelosa rendición de Talbot, su proceso había sido superado en 1851 por el colodión húmedo de Frederick Scott Archer. Este entrañaba el recubrimiento de una placa de cristal con una solución de nitrocelulosa que contenía un yoduro soluble, sensibilizando la placa con nitrato de plata. La placa, húmeda, se exponía en la cámara y se revelaba un pirogalol o una sal ferrosa. Aunque era poco práctica, no flexible y difícil, el colodión húmedo daba excelentes resultados y llevó directamente al nacimiento de la fotografía de actualidad, con las imágenes de la guerra de Crimea debidas a Roger Fenton y las de la guerra civil americana de Matthew Brandy como ejemplos notables. También fue responsable de la muerte eventual del daguerrotipo, puesto que ese proceso era más barato y se podían hacer copias. Hacia el fin de la década de 1870, sin embargo, la misma placa húmeda había caído en desuso. En 1871, Richard Leach Maddox, físico inglés, obtuvo la primera placa que utilizaba gelatina como soporte del bromuro de plata. En el plazo de dos años, la emulsión de gelatina estaba ya a la venta. Y en 1877, había ya disponibles placas muy sensibles en cajas a punto de uso, ya no había necesidad de recubrir las placas antes ni de revelarlas inmediatamente después. La placa de gelatina seca no solo simplificó la técnica fotográfica, sino que condujo a una revolución en el diseño de cámaras, reduciendo el equipo del fotógrafo a los elementos básicos de hoy en día. El nuevo material era lo bastante rápido como para captar objetos en movimiento, en el supuesto de que las cámaras estuvieran equipadas con un obturador instantáneo. Los fabricantes respondieron con rapidez y en las dos décadas siguientes el mercado estaba inundado de cámaras de todas las formas y tamaños. Con el papel de bromuro rápido que permitía hacer ampliaciones, se estableció el uso de cámaras manuales de un cuarto por un medio y 4 por 5 pulgadas, que se hicieron muy populares en Gran Bretaña y Estados Unidos, con el equivalente en Europa del tamaño de 9 por 12 centímetros. Los nuevos modelos ligeros, compactos y relativamente fáciles de usar fueron de cuatro tipos principales, chasis almacén, chasis, película en rollo y reflex. La de chasis almacén que apareció en los años de 1850 contenía cerca de una docena de placas de cristal o película rígida en un chasis almacén separado que se fijaba a la cámara, permitiendo el cambio a plena luz. La cámara de chasis almacenaba entre 12 y 40 placas o película rígida en un chasis y cargador que estaba dentro de la cámara, cambiándose la placa después de cada exposición de distintas maneras, por lo común dejando caer la placa usada al fondo del cuerpo de la cámara. La cámara de rodillos, deslizadores y carrete de película. Utilizaba película flexible en vez de placas de cristal o película rígida, y finalmente sustituyó a las otras dos cámaras de chasis. Uno de los primitivos ejemplos fue la cámara pegable de carrete de Wannerk, del año de 1875, que estaba dotada de monorail, pantalla de enfoque y mecanismo de transporte. Sir John Herschel, científico amigo de Talbot, que propuso muchos procesos químicos, incluido el hiposulfito como agente fijador. Acuñó la palabra fotografía en 1839 e introdujo los dos términos, positivo y negativo. Frederick Scott Archer, descubridor del proceso de colodión húmedo, en 1851, que dejó atrás los calotipos y daguerrotipos. Sir James Clerk Maxwell, físico escocés que demostró por vez primera el principio de combinación de color en 1861. Evolución de la cámara. El desarrollo de la cámara ha sido una historia de perfeccionamientos siempre mayores y de aparatos siempre menores. En estas ilustraciones, que no están a escala, la Brownie y la Leica cabrían fácilmente en una mano. Mientras que la cámara Giroux medía 31.1 x 3.7 x 26.7 cm cuando estaba cerrada y 50.8 cm de longitud una vez extendida. Aunque el plástico desempeña un papel importante en la fabricación, ya se habían superado todos los grandes obstáculos cuando apareció por vez primera el prototipo de la Leica en 1913. La excepción notable es la cámara reflex mono objetivo de 35 mm que se desarrolló en la década de 1930. La primera cámara de daguerrotipo consistía en dos cajas que se deslizaban una dentro de la otra para enfocar. Un simple disco de bronce colocado frente al objetivo actuaba de obturador. El objetivo tenía una longitud focal de 38 centímetros y una apertura efectiva F14. Utilizada por Talbot hacia 1840 para hacer algunos de sus primeros negativos, esta cámara tenía un objetivo simple de microscopio y un bastidor ajustable. El orificio de enfoque, en la esquina superior derecha, podía taparse con un corcho. El papel sensible iba sujeto a la parte interior de la tapa. Las cámaras de placa húmeda reemplazaron pronto a los calotipos y daguerrotipos. A partir de 1851, pero la invención de la gelatina marcó el dominio de la placa seca. Introducida en 1888, la Kodak de George S-Man hacía 100 exposiciones en película en rollo. La cámara se mandaba a la fábrica para procesar la película. La Brownie, vendida a un dólar, llevó finalmente en 1900 la fotografía al gran público. Aquí aparece con un visor opcional. La Leica. Puesta en el mercado en 1925, fue la primera cámara de precisión de pequeño formato y con su obturador de plano focal y arrastre de película acoplado, preparó el camino para la revolución en el sistema fotográfico de 35 milímetros. La era del retrato. El retrato barato, rápido y natural fue la clave de la rápida difusión de la fotografía, especialmente del daguerrotip y de los procesos de placa húmeda. En 1849, el poeta francés Charles Baudelaire deploraba nuestra sociedad escuálida que se precipita para admirar con narcisismo sus imágenes triviales plasmadas en un trozo de metal. No obstante, se hizo retratar por Etienne Carjat. Otros satirizaban al fotógrafo y sus métodos hacia 1850, y había 71 galerías de retratos en Nueva York y casi otras tantas en Londres. De todos los fotógrafos retratistas activos durante la época de apogeo entre 1845 y 1890, Gaspard Félix Tonachon, o Nadar, fue con mucho el más famoso. Uno de sus éxitos iniciales en 1858 fue ser el primer hombre que hizo fotos desde un globo. Aquí, Aparece una interpretación del acontecimiento por la prensa y el retrato del ayudante de Nadar. Fue en el estudio de Nadar donde los pintores impresionistas realizaron su primera exposición. Nadar, que había sido caricaturista y escritor, se dedicó a la fotografía en 1853 y además de fotografiar a casi todos los grandes hombres y mujeres de París, incluida Sarah Bernhardt, fue pionero en otros muchos campos. Fue uno de los primeros en probar la electricidad para iluminar las fotografías y el primero que fotografió bajo el suelo, las Catacumbas de París en 1861. Carta de visita. En 1854, André Disderi patentó un método de hacer varios retratos, hasta 10, en una sola placa, la carta de visita. Convertida ya en gran negocio, llegó a ser una locura después en 1859, cuando Napoleón III se marchaba de París con sus tropas para luchar con los austriacos. Se detuvo ante la casa de Disdieri para que le hiciera un retrato múltiple. Las cartas de visita de celebridades se vendían por millares. Disdieri abrió sucursales en Madrid y en Londres, pero murió sin un céntimo sordo y ciego en 1890.